Luego de que el ejército fuera alertado sobre el hallazgo de una avioneta en zona rural de Cimití, sur de Bolívar, tropas de esta unidad se trasladaron al sitio donde constataron que la aeronave había sido sepultada por estructuras del narcotráfico hace 30 años. En este momento estamos desarrollando la acción para verificar exactamente qué contiene en su interior, eh, para determinar exactamente la matrícula de esta aeronave y asimismo, pues eh, garantizarle a la comunidad. La tranquilidad. La aeronave fue hallada en predios de una finca ganadera, debajo de capas de tierra y lodo que, con el paso de los años, formaron una zona boscosa sobre ella y que, luego de dos avalanchas ocurridas por la pasada ola invernal, permitieron el nacimiento de un árbol sobre el lugar donde se encontró la aeronave y que se zafó por la inestabilidad del terreno. Y fue así como campesinos se percataron de la presencia de latas que reposaban debajo de él. De acuerdo a los vestigios encontrados y de acuerdo a las. Eh, al reconocimiento que se hace por parte de las unidades del batallón de selva 48, se determina que es un, efectivamente una avioneta y, eh, aproximadamente, con, una, con un tiempo entre unos 25 a 30 años, que, esta, que este elemento se encuentra allí eh, en este punto. Las autoridades aseguran que se trata de un avión bimotor que estaría sepultado desde 1998 cuando grupos de narcotráfico hacían presencia en esta zona, desplazando a campesinos para adueñarse de sus tierras y construir pistas clandestinas para el aterrizaje y despegue de aeronaves cargadas con alucinógenos. Mientras se adelantan las investigaciones y las diligencias pertinentes que permitan establecer el origen, contenido y pertenencia de la aeronave, el ejército custodia la zona para garantizar la seguridad de los pobladores del sur de Bolívar.